Hola familia, espero que todo esté muy bien y bienvenido al canal. Soy yo, Poli, y estamos hacía tiempo que no hacíamos una reacción por la Robe, que no es otro que Extremo Duro, el nuevo nombre Robe. Y me dijeron, hace poco me hicieron un comentario que reaccionara a una de las más recientes producciones de Robe. Esta canción, me corrigen, vamos a ver si sé pronunciar este nombre, se llama Ininteligible. Esa es una de las nuevas producciones de Robe. Me dice, tienes que hacerlo, tú no te puedes perder esto, mi hermano, tienes que ver esa música, tú tienes que ver el progreso que ha hecho Robe. Y yo me digo, pero si ya he escuchado ya tanto de Robe y de Extremo Duro y son tan brutales, ¿qué más puede haber? ¿Qué más? Porque toda su música me fascina. ¿Qué más puede esperar? Pueden cantar mejor que eso. Pueden progresar más. Vamos a ver, pero no me sorprendería, porque Roberto Iniestra es un genio y su músico. Esos son gente que son unos genios musicales, pero de grande escala. Y yo quiero escuchar esto. Así quiero escuchar esta nueva producción de Robert. Así que por favor acompáñenme. Y por favor quiero que compartan sus comentarios, sus ideas, información que ustedes tengan, que yo no tenga. Les agradeceré mucho que compartan eso conmigo. Su experiencia en la música también. Todo lo que ustedes sepan. Así que sin perder más tiempo, vámonos con Robe y Ininteligible. Voy a ponerlo bien alto el sonido. Fascina esto, perdona la interrupción. Bueno, me noqueó. Esto fue un nocaut técnico en el primer asalto. Verdad que no esperaba esto. Yo, verdaderamente, de Roberto Iniesta, yo puedo esperar muchas cosas, pero me noqueó. Verdad, esto fue, por más preparado que yo hubiera estado, me iba a noquear como quiera. Demasiado, esa introducción
De verdad pensé que estaba en una librería, le metí una patada al micrófono, me fascinó eso. Cuatro patadas le metieron a la librería, se fue. Le quedó demasiado. Esta gente está demasiado, Roberto y Nieto, esta gente. Qué precioso ese lugar ahí, qué lindo. Y en medio de toda esa paz y esa hermosura, ese paisaje, esta música, este genio, esta música, este poder. Ah, seguimos, mi gente. Okay. Me siento que estoy como en un ride de Disney. Una canción así, brother. Una música así. Esto está demasiado, mano. No tengo palabras. Yo no sé ni cómo describir esto, mano. ¿Verdad? Que estoy alucinando despierto. Es lo único que te puedo decir. Ok, seguimos. Nosotros dos, ni tú, ni yo.
esto va a ser la hostia. Como encima valga el sonido, va a ser ya. Al loro que se puede ir. Yo estaba ya. Muy guapo, eh. ¡Cómo es mío! ¡Tiene un pulmón! ¡Que habéis tirado los brutos! Madre mía. Le he metido a la cara. Qué susto. Hay que ver. Está vivo el todo. Sí, solo ha entendido. Pero bueno, pero también es un planaco. Haciendo efectos especiales. Estoy, Dios mío, señor. Bueno, yo sé de muchas bandas. Vamos a ir al grano directo. Yo sé de bandas, mano, que saben tocar. En el caso de Robe, Robert Iniestra e Inesta. He notado algo en las reacciones de Robe. Cuando digo Robe, me refiero también en el pasado extremo duro. Robe ahora. He notado ellos que son progresivos y van más allá de lo que se puede considerar. Porque esto es algo que hacen mucho los músicos. Los que son muy buen músicos, que son considerados unos genios musicales. La mayoría de las veces, pues, tienen una palabra que le dicen, se reinventa, they reinvent themselves, se reinventan. En el caso de Extremo Duro, va más allá. Ellos se transforman. Eso es lo que me choca increíblemente. Y yo veo que de cada vez que tienen una nueva producción, tienen unos nuevos arreglos. Por esto se pasó de verga. Esto, como dicen los mexicanos, todo se pasó de verga. Se pasó demasiado. Se pasó porque fue increíble como empezaron. Yo pensaba que estaba en una librería. Y yo, bueno, esto va a ser quizá como... yo creo que va a ser una buena canción. Van a usar una librería, pero no, jamás estuvieron en una librería. Eso simplemente era un arreglo, le metieron cuatro patas, me gustó cuando le metió la pata al micrófono, porque eso fue una tremenda manera para empezar. Así es que me gusta que empiecen con esa ferocidad. Roberto Iniesta tuvo una ferocidad en el video increíble. Me gustó la ferocidad que tuvo. Me gustó ese otro chico que tuvo ahí, el de las vocales, que estaba en el fondo de las vocales, sonaba bien metálico. Pues yo te puedo decir que esto fue una canción de rock en español. Esto no fue rock, esto no fue hard rock, esto no fue rock duro, esto fue heavy metal. Perdónenme, lo digo así. Robe hizo metal pesado. Esto fue pesado, pero mi pana, esto fue de metal a plata, de plata a oro. Esto fue lo que te puedo decir. Esto estuvo cabrón, mano. Esto le quedó demasiado cabrón. Esta producción de Robe en esta canción le quedó brutal. Todos los chicos estuvieron grandiosos. Todos los músicos, bateristas, estuvo a fuego. Todos cogieron fuego. Todos cogieron candela. A lo último, Dios mío, cogieron candela. Las transiciones fueron brutales. Yo nunca había visto unas transiciones así. Ya sea en videos viejos de rock en inglés o en español, o rock o heavy metal en inglés o español moderno, nada he visto que se compare a esto. El que estuvo el equipo técnico que se ocupó también de los efectos especiales le quedó demasiado. Felicitaciones a todos ustedes, al grupo de Roberto, tuviste demasiado. Me gustó como cantaste, mano, la ferocidad. Esa energía que tiene Robe, una energía como nadie. Sigan así, mano. No sé qué decirle, me fascinó, estuvo cabrón. Se botaron, ¿verdad? Como dicen, se tiraron eso fue un jonrón. Esto fue un jonrón, mano, brutal, demasiado.
admiro su trabajo, admiro su dedicación, admiro su amor por su música y admiro el genio que es usted. Usted es un genio musical, lo admiro demasiado. Le tengo una gran admiración a Roberto Nieta, es un genio musical. Es como ningún otro, mano, por favor. Dios los bendiga y que sigan así, nunca dejen de cantar así y de sacar unas ideas. Estas son unas ideas increíbles. Se pegaron fuego, eso me fascinó a lo último. Todos cogieron candela y terminaron en el sol. Dios mío, pero qué transiciones brutales. Yo me decía, mano, un aplauso grande, le quedó demasiado. Y por favor, estoy tan emocionado, no sé qué decir, porque yo nunca había visto algo así. Esto me voló la cabeza, los sentidos, todo, todo. No me siento en control de nada ahora, me siento incontrolable. Gracias, mi hermano. Por favor, compartan sus comentarios, todos los fanáticos de Robert, que son muchos y que me han contagiado con su amor a la música, con sus ideas. Me tienen metido en Robert y me fascina. Me tienen metido en el Robert en español ahora y ahora no quiero salir. Estoy en un viaje de ida y sin regreso. Eso se lo debo a ustedes. A ustedes de Spanish Sunday, a todos mis amigos. Y vienen aquí todos los domingos que me ha influenciado. Ustedes son la diferencia. Sin ustedes no es lo mismo. Se me cuidan, los quiero mucho. Un beso grande y hasta la próxima.